Nos trasladamos al sur del país. En Arequipa, trabajadores de una fábrica levantaron su huelga de hambre luego de llegar a un acuerdo para la solución de sus principales demandas, las cuales podrían ser atendidas esta semana. A 19 días del inicio de la huelga indefinida por los 50 trabajadores sindicalizados de la empresa de alimentos Alicor y después de más de 30 reuniones con representantes locales y limeños de la empresa en conflicto, se levantó la huelga de hambre después de 12 días y con un saldo de 11 internados por desnutrición en diferentes nosocomios de la ciudad. Lastimosamente, ya están transcurriendo 19 días de nuestra huelga general indefinida. El día de anteayer hemos recibido una resolución de parte del Ministerio de la Gerencia Regional de Trabajo, donde ya ellos han subido el expediente a la gerencia para que la gerencia resuelva nuestro petitorio de pliego reclamos. El día de ayer hemos levantado como una medida, como un gesto, como una señal para la gerencia, nuestra medida radical que era la huelga de hambre. En los últimos días se designó a la gerencia de trabajo para que sea la encargada de definir el problema. Es así que el secretario sindical de los trabajadores, Miguel Hinojosa, manifestó que la situación que afronta sería resuelta esta semana, ya que es posible de que la resolución final de este problema la saque la gerencia regional entre el día lunes o martes. Los empleados de dicha empresa realizaron una protesta ante la sede de la gerencia de trabajo y con el apoyo del Sindicato de Trabajadores Textiles, quienes también expusieron sus problemas laborales.